El gobierno que el pueblo elija el 5 de mayo tendrá la responsabilidad, entre otras cosas, de decidir si convoca al pueblo a una reforma constitucional. Hoy mis hijos están secuestrados por una clase política que le niega una educación justa. Año tras año los gobiernos nos ofrecen, nos prometen que van a cumplir y no lo cumplen. Se acabó el relajo de las importaciones en época de cosecha. Para mí es muy importante que nosotros tengamos una marca país que se respete. Que tengamos oportunidades de desarrollo para todos, no importa en qué parte del país vivan. No podemos seguir con un sistema de salud para los ricos y otro para los pobres. Mi compromiso es establecer la mejora en la cobertura y la calidad de la educación. A partir del 1 de julio, si usted ganaba, aquí quien mandaba era usted. No, señor, aquí quien manda es el pueblo. Tengo la absoluta confianza en que nuestra democracia ha construido los mecanismos de transparencia y aprobados y necesarios para certificar la pureza de los comicios. Anunciarle de manera extraoficial que usted, de acuerdo al sistema extraoficial de resultados del Tribunal Electoral, es el virtual triunfador al cargo de presidente de la República. No tengo la menor duda que vienen mejores días para Panamá. Las palabras del presidente Varela sobre el tema de finanza pública fue estable. Vamos a esperar que tan estable están. A las 11:59 de la noche de este domingo finalizó el periodo del exmandatario de la República, Juan Carlos Varela. Juro a Dios y a la patria. Ha sido un camino difícil, arduo. Nunca nos rendimos. Deseamos lo mejor, que tenga un excelente gobierno. A la misma gente que yo servía, a la que él va a servir al pueblo panameño. Y el BCT no solamente fue en primaria y en generales. BCT, vamos con todo. Muchas gracias.